La Comuna Canaria y la producción de Un Cuarto Maratón Las Piedras realizaron el lanzamiento de la tercera edición de esta ya tradicional actividad deportiva. Dicho lanzamiento se realizó el 22 de septiembre en el Salón de Fiestas de la Confitería Parras de la ciudad pedrense y contó con la presencia de autoridades departamentales encabezadas por el intendente Marcos Carámbula. Allí se detallaron las características de la competencia que este año se realizará el domingo 9 de octubre. Se informó sobre su recorrido, categorías e inscripciones. Al igual que en ediciones anteriores, la convocatoria cuenta con el apoyo de diversas instituciones deportivas y patrocinado por diversas firmas comerciales. Esta es mi segunda oportunidad de participar en esta competencia. El año pasado tuve la suerte de ganarla, ¿no? Y bueno, me gustó mucho el recorrido y bueno, esperemos este año estar nuevamente a la altura de este evento, ¿no? Y tratar de dar lo mejor para tratar de conseguir la victoria. No la corrí el año pasado porque no tuve la oportunidad, pero bueno, espero correrla ahora este año, preparándome bien y a ver qué tal ese circuito. La verdad que creemos que hay que apoyarla con mucho entusiasmo a esas actividades. Hay que seguir desarrollando el atletismo, hay que decir, seguir desarrollando las carreras de calle, porque son muy beneficiosas para la salud de la gente, de la población. Y bueno, realmente una actividad importante. El recorrido va a ser el mismo. Claro, se recorre toda la ciudad, es una de las características que tiene, que corta toda la ciudad y que por lo tanto participa también mucha gente de la fiesta, sin correrla, pero sí estando presente del evento. Se junta toda la población a lo largo del recorrido y tiene una parte muy linda que es la parte de la avenida y del circuito en el parque, ¿no? Tiene una importancia grande desde el punto de vista de la participación de la gente, desde el punto de vista de lo que significa, porque se ha arraigado realmente, se ha metido en la gente este evento, ha calado hondo, la gente participa mucho, lo espera, además este evento se hace precisamente alrededor de la entrada de la primavera, o sea que hay una serie de cuestiones que convergen, digamos, confluyen para que este evento sea realmente importante, ¿no? Los interesados en ampliar la información al respecto pueden hacerlo a través de la página web www.maratonlaspiedras.com.